ya teníamos un poco como premeditado, porque por ser colombiano, por haber tenido tantas canciones exitosas durante tantos años, Balvin se merecía ser el primer miembro del reggaetón en Estéreo Picnic. Pero bueno, nos hemos dado cuenta que es un fenómeno muy grande, no solamente colombiano, puertorriqueño también, así que puede haber artistas desde Ozuna, Bad Bunny, por supuesto, y muchos otros nombres que yo de pronto no reconozco mucho, pero que sé que la juventud y mucha gente que le gusta el urbano o el reggaetón específico, seguramente se le gustaría venir a ver. Sí, la verdad sí creo que sea posible. Independientemente, creo que separan diferentes artistas y mezclan entre latinos, extranjeros y de diferentes géneros. Entonces creo que sí podría presentarse.